Colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. ¿Cómo le ha dado un Kenny Chops? Aquí, nuevamente, muy bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Kenny, cuéntanos un poquito de dónde sacaste este estilo medio, ¿cómo lo podríamos llamar? Fusión, medio gospel, medio funky, con toques de jazz. ¿Cuál fue como tu primera...? Puta, mi primer acercamiento como a esto, en verdad... yo creo que fue en la iglesia. Yo me crié en ese circuito, full en la iglesia como evangélica. ¿Ya? Entonces, mis viejos siempre fueron músicos. Ah. Entonces, no sé, pues, estaba en los ensayos, dormía en la funda del teclado, ¿cachai? ¿Ya? Y desde ahí como que en la iglesia, bueno, se escucha harto el gospel. Sí, claro. Y música también que no es gospel directamente como de la gente de color, pero sí tienen como una ondita, siempre como que conservan el groove. Entonces, me crié con eso, después empecé a gustar la guitarra, fui muy metalero, muy metalero, o sea, mis bandas favoritas eran Dead, Pantera, ¿cachai? Como que ese rollo me gustaba mucho. ¿A qué edad empezaste a tocar? Puta, a los 8 años. Ya. A los 8 años como que tomé la guitarra por los talleres de música del colegio. Ya. Entonces, de ahí, puta, había Slash, así como... En un, te contaba adelante que vi una guitarra salea tipo Les Paul en el colegio y decía, Juan, es la guitarra, que es la guitarra de Slash, ¿qué estoy haciendo? Y no llevaba mi guitarra al colegio para poder ir después para allá y decir, no traje la guitarra, pero está en mesa. Entonces... Qué bueno, ¿y tenían una eléctrica en el colegio? Sí, tenían un... Claro, había un, como una eléctrica, un bajo, batería. Yeah. Entonces fue como, no sé, como en sexto, quinto básico que empezaron a hacer recién como talleres de música en el colegio. Entonces no... Antes de eso, nada. Po. Y a mis papás nunca los pesqué como en... No sé, me decían, ya, aprendete el mi mayor... Pero en tu casa había guitarra igual. Claro, hubieron guitarra eléctrica porque mi viejo tocaba, pero después se perdieron, con el tiempo se perdían, antes de que yo empezara a aprender. Entonces, desde ahí como que me empezó a gustar todo el rock, el metal, como lo progresivo, y como que cada vez me gustaba algo más, un poco más experimental. Y así llegué al jazz y a la música negra escuchando, no sé, Ed Mota. Me gustaba, así, bueno, Brasil, soy fanático como de la música como tradicional brasileña, claro. Y de ahí también como que, no sé, pues, empecé a tocar, me recuerdo en el año 2013, una cosa así, en una banda como de iglesia, así como con chicos de la iglesia, que era como hip hop, pero como con cosas de jazz. Entonces, entre eso, yo era súper metalero, como que me empezaron a mostrar música a los chicos que estaban ahí. Y así llegué a, no sé, po, a D'Angelo, escuché mis primeros como discos de D'Angelo y como que mi cabeza explotaba en cuanto al rol de la guitarra como era, po, ¿cachai? Que era totalmente distinto a tocar rock o a otro estilo. Y desde ahí como que me empezó a encantar el estilo y empecé a estudiarlo ya de lleno, siempre escuchando discos, siendo como muy melómano, buscando música nueva y del año, por decir algo. Y también estudiando los papis también de atrás, pero siempre como enfocado ya al gospel, a lo que sería la música negra en general. Y ahí te metiste a estudiar jazz. Sí, me metí a estudiar la Escuela Superior de Jazz. Ya. Estoy con Jorgito Díaz. Saludos para Jorgito. Saludos, Jorge, tengo pendiente ahí el viaje. Eso. ¿Dónde está viviendo Jorge? ¿En San Felipe? ¿En Los Andes? ¿No? Ahora no sé. Jorge ha vivido en muchas partes. Sí, bueno, igual Jorge, un grande de la música. Maestro. Vayan a buscarlo. Música muy interesante. Entonces, estudié ahí y después ya me empecé a ejercer directamente ya, no al jazz, pero sí ocupando varios elementos del jazz a la música que es lo que estoy tocando ahora, que más ligado al hip hop, al neo soul, al funk. Claro, más urbano quizás. Claro, también. Bueno, en el urbano también ahora se ha ocupado caleta como los recursos de la música negra en el urbano. Claro, tú ahora estás tocando con... Con Flor de Rap. Flor de Rap, sí. Artista nacional, y también con Santiago... Santiago Soul. Santiago Soul. Eso ya es como más groove, más funk. Tipo de Cruz. Qué bueno. Como ¿qué una sería, referencia? ¿Qué sería como un neo soul así? A ver, no sé. Yo algo creo que muy cortito. Sí.
No sé. Todas estas inflexiones como así. Esto viene muy ligado también al gospel, o sea, también el mismo blues. Algo así. Qué rico suena. ¿Tú principalmente tocas con estrato? Sí, me gusta, pero igual ahora. Te siento como en una tele. Es que bueno, todo el año he estado con el tele. O sea, ahora hace poquito empecé con el estrato, bueno, de la semana pasada. Pero toda la vida antes estrato, así como full estrato. Pero la tele me gusta harto. Como que de este año que tuve mi primera tele, como que dije, sí, realmente me gustan. Sí, son guitarras súper versátiles, la verdad. Y muy simples también. Son simples y muy distintas a la vez. Como que el sonido realmente es distinto, pero como que suple las mismas cosas que un estrato. Y para mí, por ejemplo. Y por ejemplo, para las pegas, porque tú haces clases, estás con cantante de música urbana, cantante de música de soul. ¿Qué preferís, llevar un estrato, una tele o...? Mira, de repente no es quizá para, no con tanta claro, para el urbano, para el pop y todo lo que es como bien masivo, como que el sonido de estrato como que funciona. Siempre pega bien, siempre pega bien. Pero ahora ya también quizá creo que puedo ocupar las mismas herramientas con una Telecaster. Sí, de todo el rato. Yo creo que quizá es una cosa de gusto más que... Sí, también. Pero creo que con las dos tipos de guitarras como que se puede hacer cualquier pega perfecto. Sí. Más que con una guitarra que sea como, no sé, con humbuckers y singleable. Creo que es mucho mejor tener una guitarra totalmente single de todas maneras, que una guitarra singleable, porque suena el singleo como el twang, siento yo, pero no es directamente el sonido, sí, de una single. No tiene esa dinámica que claro. Tiene solamente una guitarra de con cápsula originalmente single. Claro. Aunque una PRS no falla. Aunque una PRS no falla, es que ya consiguiendo esos tonos distintos, sí, innovando con en el los Rotary sonidos. Tenéis de todo, podéis hacer un montón de cosas, pero claro, no hay nada como lo clásico. Claro. Al final. Oye, Kenny, ¿algún consejo para los cabros más jóvenes que nos están viendo y que quieren estudiar música y de repente como que no se atreven? O incluso los papás que ven este programa con sus hijos y como que están medio reacios a que su hijo estudie música porque, claro, es súper difícil en el claro. tema económico de repente o también en países como el nuestro que no es tan culturalmente abierto, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que... No lo hagan. Claro. No lo hagan. No, en realidad es un camino difícil, pero si es que se tiene de repente, por lo menos yo, he tenido el apoyo de mi familia, como de poder estudiar música siempre. Entonces, pero conozco muchos casos que con gente con la que me he topado, con la que he estudiado, que no ha sido así. Entonces, creo que parte por el mismo incentivo de uno, si es que realmente hacerse la pregunta, ¿quiero hacer esto toda mi vida? Y si es que en tu camino realmente va como que, bueno, no puedo pensar más en otra cosa que en esto. Anda, estudia la weá y... Y te va a ir bien. Y va a ir bien. Te va a ir bien. Porque uno ama realmente el instrumento y lo que está haciendo. La música abre muchas más puertas que solamente tirar un acorde. Claro, ¿cachai? Claro. Entonces, creo que en lo personal es tirarse de los leones con todo. Independientemente de las situaciones y obviamente los tiempos que de la vida que puedan ser como... Que puedan congeniar con lo que uno también quiere hacer, pues de repente también puede ser que motivos externos no te lo permitan, pero eso no significa que no lo vas a poder hacer. Entonces. Si estás enamorado de la cuestión, dale. Hazlo. El micrófono de la pasión. Mucho amor. Mucho amor. Dale nomás. Hay que ser porfiado en la vida. Dale. Las cosas resultan si uno les pone cariño y pasión. ¿No? Exactamente. Oye, muchas gracias, Kenny, por venir acá y hacerte esta mini entrevista. Espero que a el audio ustedes haya andado bien. Tratamos de improvisar ahí unas cosas, pero de todas formas. Se vienen cositas. Eso. Eso, Kenny, vámonos con algún... Con lo que usted quiera. Kenny Chops en Instagram, vayan a seguirlo. DM para clases. Síganme a mi guitar-express. Y nos vemos en un próximo video. O review.
Ajá.